El informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica de esta semana muestra una baja en la tasa de reproductividad de COVID-19 en la zona sur del país. En este momento, cinco cantones registran una tasa de contagio menor de un 1%, mientras que solo Buenos Aires la registra en 1%. Veamos el desglose por cantón. Pérez Celedón la semana 6 estaba en 1.09 y pasó para esta semana 7 en 0.96. Buenos Aires en la semana 6 estuvo en 0.94 e incrementó en esta semana 7 a 1.05. Osa por su parte en la semana 6 estaba en 0.75 y ahora está esta semana en 0.89% la tasa de contagio. Golfito estaba en 1.16% y bajó a 0.78%. Cotobrus, por su parte, estaba en 0.97 la semana 6 y bajó a 0.93 en esa semana 7. Y Corredores estuvo en la semana 6 en 0.95 y pasó a 0.87. Sobre el comportamiento cantonal durante la semana epidemiológica 7, es decir, del 13 al 19 de febrero de este 2022, el Cantón de Pérez de León sigue en la sexta posición entre los cantones con más casos nuevos de COVID-19 en el país. El Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud.